Debido al confinamiento de buena parte de los sectores de la economía, los recicladores no tienen manera de comercializar sus productos y desechos recuperados. Ellos también claman por solución a sus dificultades. Las familias que dependen del reciclaje se han visto a gatas para vender su producto porque no hay cierre del ciclo económico, pues las empresas que procesan están cerradas. Por eso, a personas como Luis Jaime González, cuyo día laboral empieza a las 6 de la mañana y termina a las 7 de la noche, les están quedando 10 mil pesos, la mitad de lo que hacía antes del virus. Ya ahora con este problema se ha mermado mucho el reciclaje. Inclusive pocas partes nos compran, entonces siempre también ha bajado el precio. La demanda del producto reciclado se reduzca y por ende las organizaciones tengan que mantener almacenado el material, lo que genera un costo adicional que de una u otra manera pues se ve reflejado en el costo del material de compra del reciclador. En Medellín están habilitadas 16 bodegas para la compra y recolección de reciclaje. A algunos recicladores callejeros mayores de 70 años les han entregado subsidios y mercados para sopesar la crisis.